Se inició la investigación por un hecho de amenaza, en donde la fiscal nos pidió que personal que me secunda realice tarea investigativa a fin de comprobar los extremos denunciados. Y bueno, una vez comprobados los extremos y finalizada la pesquisa de la investigación, se solicitó lo que era orden de allanamiento. Se dio en Barrio Sagrado Corazón, bueno, popularmente conocido como Palmar. ¿Cómo fue este operativo? Bueno, se montó un operativo con personal de la Unidad Regional 6, que siempre nos presta colaboración, déjamelo aclarar, porque el jefe de cuerpo y su personal siempre presta colaboración para todo tipo de medidas, para darnos seguridad a nosotros y a la ciudadanía. Y bueno, se realizó el operativo en el domicilio del imputado, en donde se secuestraron 5 armas de calibres importantes, calibres comúnmente que se ven a diario en los delincuentes en la calle, y bueno, se procedió al secuestro previa consulta con la doctora Lacy Landares, que es la fiscal que interviene en el caso. ¿Qué podemos precisar sobre el estado de estas armas de fuego? ¿Cuáles eran? El estado de conservación, en algunos son regulares y otros muy buenos. Algunas tienen numeración visible, otras no tienen numeración. Los calibres son diversos. Secuestramos pistola calibre 22, revólver calibre 32, una carabina calibre 22 y el que más toma trascendencia es la escopeta Winchester calibre 44, que es un calibre bastante grueso y grande. ¿Esta persona estaba autorizada para portar estas armas de fuego? No, no tenía ningún tipo de documental. Por lo menos a la hora del procedimiento no la exhibió al personal que realizó el allanamiento, y cuando se secuestraron tampoco exhibió ningún tipo de documental. Por tal motivo, una vez encontradas las armas, se hizo la consulta con la fiscal y la fiscal ordenó la detención momentánea de esta persona, que fue trasladada hasta la sede nuestra, donde se hicieron los recaudos legales, y una vez practicado lo mismo y finalizado, bueno, recuperó su libertad. ¿Qué peligro una persona con tantas armas y sin la autorización pertinente? Obviamente, como lo que decíamos anteriormente, un riesgo muy importante para quienes están a su alrededor. Sí, justamente, no tanto como para la gente de su alrededor, como para la víctima en sí. Lo bueno de todo esto acá, cuando secuestramos armas, es que salen de circulación en lo que es la calle, y bueno, son menos armas que están en la calle, y así podemos llevarle más tranquilidad a la ciudadanía, que se ve afectada con mucho tipo de delitos, digamos, del tema de armas de fuego. Y como usted mencionaba anteriormente, aquí en este caso hay una víctima, una persona que sufrió amenazas de muerte. Sí, era justamente, fíjese cómo es, era la empleada de la persona esta. A través de un altercado, una disyuntiva en sus comentarios, bueno, se llegó a un audio en un tono amenazante, y bueno, ella sintió temor por su vida y radicó la denuncia. Y bueno, la fiscalía, como confía en nosotros, nos ordenó que hagamos la tarea investigativa para que demos con el domicilio y al mismo tiempo para después proceder al allanamiento. Bien, esta mujer denunció que, bueno, esta persona le había dicho que iba a balear a sus hijos. Exactamente. Por medio de un audio de WhatsApp, le dijo que le iba a pegar un tiro a sus hijos si no se dejaba de molestar. Entonces la señora sintió muchísimo temor y radicó la denuncia respectiva. ¿Podemos precisar la edad del imputado? Sí, es una persona de lo que se dice comúnmente de tercera edad, por lo cual, digamos, yo calculo que esa fue una de las circunstancias por las cuales la fiscal Lacy Landares no lo dejó detenido. ¿Se sabe si está en sus facultades psicológicas? Bueno, eso por el momento no se realizó, digamos, esas son tareas investigativas, pesquisas y cuestiones procesales que se van llevando a cabo a medida que va corriendo el tiempo con el tema de las investigaciones. Lo primordial que siempre se hace en este tipo de casos es hacer el allanamiento para retirar las armas que pueden llegar a agredir y ocasionar un daño a la víctima. Después todo tipo de, digamos, lo que es examen psicológico, las pericias, las armas, si son aptas para el disparo y todo lo demás, se va realizando con el tiempo por medio de distintos oficios que va otorgando la fiscalía. Por último, ¿cómo continuará el caso? El caso, bueno, por ahora la persona fue identificada, así que se le atribuyó la causa. Y bueno, sigue en estado de libertad, como dije anteriormente, porque como es una persona de tercera edad y a una cierta cantidad de años ya no se lo detienen, sino que se le puede llegar a dar un arresto domiciliario, que no es el caso este, pero se puede llegar a dar. Está en su domicilio, pero bueno, la tranquilidad que le llevamos
a la víctima es que nos tiene más en su poder las armas y que bueno, que estamos continuando con las tareas investigativas. Y para cerrar, un dato no menor, también se secuestraron los proyectiles de las armas. Sí, exactamente. Fueron proyectiles de las distintas armas que secuestramos, en total una cantidad de 30 proyectiles. Y bueno, ya es algo menos que tenemos en la calle dando vuelta. Déjame decirte, Lautaro, que también el día de la fecha se realizó otro allanamiento por el tema de un robo de una tablet a un ciudadano. Y bueno, no se pudo lograr encontrar esta tablet, ya que el muchacho tenía ciertas precisiones del domicilio debido al GPS de la tablet. Pero bueno, se allanó el domicilio, que él indicaba como que estaría su tablet, y bueno, no pudimos encontrar la tablet. Seguimos con las tareas investigativas, y te lo comento porque son, si bien son hechos, digamos, de menor cuantía, pero son importantes porque cada delito es importante. ¿El robo de esta tablet ocurrió a raíz de un escruche? No, la persona se lo dejó arriba de un vehículo. Se ingresó a su domicilio y cuando salió no estaba mal la tablet. Así que fue lo que se dice comúnmente en la parte procesal, un hurto. Porque al no haber fuerza física en las cosas con las personas, sería un hurto, no sería un robo. Cualquier dato que puedan aportar cuando ocurren estos hechos siempre es fundamental para las investigaciones. Sí, a la ciudadanía le digo que cualquier dato que tengan sobre cualquier delito y quieran aportarlo, las puertas de la PDI están abiertas, porque gracias a la ciudadanía nosotros muchas veces llegamos a descubrir mucho más antes las investigaciones y los imputados los ponemos tras las rejas.